¿Qué es esta marcha? De las mujeres. ¿Pero por qué quieren las mujeres? Por la paz, por todos los asesinatos que ha cometido este régimen. ¿El régimen? El régimen, por este régimen. ¿Tú me estás firmando a mí? A mí me importa un pito que tú me firmes. Bueno, yo estoy preguntando este, no más. ¿Para qué? ¿Ah? Este es para Canal 8, Venezuela. Yo me orino en tu cámara, me orino en la cámara tuya. Si es que me quieres, yo me llamo Isabel Padilla, ¿cuál es el problema? ¿Ah? ¿Entiende? Señora, ¿qué opina usted de la Guardia Nacional? Que tienen todos bozal de arepa, son unos vendidos y que esa fuerza la deberían de eliminar, porque son unos criminales. ¿Por qué la gente no viene para estas marchas? ¿Será que se fueron de viaje allá para la playa? ¿Cómo que no viene? Tú acabas de llegar ahorita se terminó, porque no viniste a las 11 de la mañana para que vieras esto lleno. ¿Hasta dónde llegaba la gente? ¿Hasta dónde? Desde aquí hasta la India, pues. ¿Hasta la India? La India, sí, otro, la India es un país, señora. No, la India ya. ¿Tú me vas a vacilar a mí? ¿La India en dónde? No seas imbécil, chico, no seas imbécil. Tú me vas a vacilar a mí. ¿Tú te crees que tú me vas a vacilar a mí? ¿Tú te crees más inteligente que yo? No seas gafo. Tú eres igual de bruto que todos los chavistas. Así los cubanos. Yo soy chaburro. Así los cubanos te han ideologizado. Tú eres una bestia ideologizada. Yo soy un chaburro. No, un chaburro eres tú. Una bestia ideologizada por el régimen eres tú. Diga régimen, diga pues. El régimen. Oye, qué vientre tan malo el de la mamá de Chávez que parió a ese bicho. ¿Oíste? ¡Qué vientre tan inicuo! Señora, ¿usted está bien de la cabeza? Estoy muy bien. Si ese vientre no hubiera parido a este tipo, no, este país no estaría como está. ¿Oíste?